foto oficial antes del viaje. Los Pumas están viajando hacia Nueva Zelanda. Recordemos que Nueva Zelanda viene reconstruyéndose de un terremoto. Sí. ¿Recuerdan ustedes que puso en duda la realización del Mundial? Que puso en duda la realización de la Copa del Mundo, justamente muy cerca del lugar, si no era el mismo lugar donde Argentina iba a estar concentrándose. La cuestión es que muy bien vestidos los chicos de los Pumas. El corte que ha quedado de los Pumas con Tati Filan como técnico. Son animales de verdad esto. No quiero tener un problema automotriz, bajarme del vehículo a pedir los datos y que se baje Felipe Contempomi o Ignacio Fernández Lobe. Si Felipe Contempomi canta el himno. Felipe Contempomi canta el himno. Sí, por supuesto. Bueno, acá hay que entender, es los otra Pumas cosa. Pumas canta el himno. Sí, por supuesto. ¿Cómo y gran parte, yo creo que es verdad, Fabián, gran parte de esta cuestión nacionalista, sin con esto ser peyorativo, con quien siente por los símbolos patrios, un excesivo y obsesivo cariño y dedicación. Mirá qué caja de herramientas rara. Ah, bueno. Pero lo que hay que entender también del rugby es que los jugadores, antes de cada partido, se están enfrentando a 80 minutos de dolor. O sea, hay partes del equipo, de los 15 jugadores, que se van a enfrentar a 80 minutos de dolor en donde lo mejor que les puede pasar es apoyar un try con 15 personas encima, moretoneándolo de tapones en diferentes partes del cuerpo, y su más preciado tributo luego va a ser meterse una bañadera llena de hielo. O sea, no hay otra cosa. Por eso me parece que la entonación, cuando se juntan, cuando se abrazan, cuando lo sienten, tiene un poco que ver también con que, muchachos, vamos a entregarnos a una batalla campal en donde, como les dije, lo mejor que nos puede pasar es terminar sangrando y victoriosos. O por lo menos con una derrota digna. Entonces, después agarrás a cualquier rugbyer fuera del contexto y te va a decir, mirá, me duele todo, no puedo ni hablarte. La cuestión es que los Pumas están yendo a este Mundial con una transición. Por supuesto que hay mucha expectativa por el juego de los Pumas, que ha mejorado en el último tiempo, pero esta selección está dando pasos en donde este Mundial será muy importante. Recordemos, Argentina viene de salir tercera en el último Mundial disputado en Francia, con grandes actuaciones. Esa actuación en la Copa del Mundo, en esa Copa del Mundo, le ha dado que el ente mundial de rugby ponga más dinero en el país. Le ha dado paso al Pladar, que es un proyecto de elite para los jugadores argentinos. La entrada al Tri Nation de los Pumas, a partir del 2012 va a participar el Tri Nation. Así que ¿Hablaste con ellos? ¿Tenemos notas? Sí, por supuesto. ¿Estuviste con ellos? Sí, estuve con ellos. ¿Cómo no voy a estar con ellos? Creo que todos los jugadores saben lo que es un mundial y están muy bien preparados para poder estar a la altura de circunstancias. Lógicamente, los jugadores con más experiencia y que ya han vivido mundiales saben a dónde van. Pero creo que este equipo está muy bien en ese sentido, tiene una muy buena convivencia, una muy buena unión, y bueno, estamos trabajando en la parte técnica, a ver, ultimando los últimos detalles para llegar de buena forma. Yo creo que estamos bien, me hace acordar bastante al Mundial pasado. Espero que llegando allá el equipo redoble y nada, y cuando llegue el partido de Inglaterra explotemos.